¿Qué pasaría si mañana aparece una persona con una bola mágica capaz de mirar hacia el futuro? Creo que todos estamos ansiosos por saber lo que pasará en el día de mañana. Pero tristemente, dicho artefacto mágico no existe. Así que como cristianos, debemos dejarnos llevar como todo lo demás por la Biblia. Y sí, la Biblia también habla del futuro. Pero lamentablemente, todos tenemos nuestra propia opinión, nuestra propia interpretación de los textos sagrados. Nos dejamos llevar por lo que dice el pastor en la iglesia, por algún video que vimos en YouTube, por algún artículo o algún libro que leímos, y basándonos en estas tradiciones y presuposiciones, establecemos un método hermenéutico y hacemos una exégesis de texto, para tratar de entender la escatología que presenta la Biblia. Pero, ¿qué es exactamente lo que dice la Biblia sobre el futuro? Que Dios va a levantar su pueblo y lo va a pasar por esa inmensidad, en vuelo sin escala, hasta el mismísimo trono de Dios que vamos, hasta que lleguemos frente al trono. Ese es el rapto, es un arrebatamiento, que va a sonar una trompeta, y ese pueblo que está preparado se levantará, levantados por el Espíritu Santo, que es el que nos va a levantar. Y usaríamos ese vuelo hacia arriba, al lado de lo que Él vive. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, el panorama sobre el futuro no es muy alentador. ¿Pero será que todo lo que dice el libro de Apocalipsis son profecías y revelaciones para nuestro futuro hoy en día? ¿O será que podemos darle otra interpretación escatológica a estos textos? Pues aquí es donde nos topamos con la primera gran división en el mundo cristiano. Una división la cual coloca a los cristianos en cuatro escuelas escatológicas totalmente diferentes. La primera lo es la escuela preterista. Esta postura afirma que todo lo que encontramos en la Biblia con respecto a profecías y los tiempos del fin ya se cumplió en el primer siglo con la resurrección de Cristo y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero esta postura a su vez se divide en dos partes, los preteristas parciales y los preteristas completos. El preterista parcial afirma que ya todo lo que concierne a los tiempos del fin ocurrió en el pasado, excepto la segunda venida de Cristo físicamente. Un preterista completo afirma que ya todo se cumplió, incluso el regreso de Jesús, ya que este sería uno espiritual y simbólico, y no físico y literal. La segunda escuela escatológica lo es el idealismo. Esto enseña que todo lo que tiene que ver con tiempos finales en la Biblia debe ocurrir de una manera espiritual y no una literal. La tercera escuela escatológica lo es el historicismo. Esto enseña que todo lo que vemos en Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con tiempos finales debe ocurrir en ciclos a través de la historia, hasta que Cristo regrese a ponerle fin, o que las profecías sobre el fin se extenderán a lo largo de la historia. Por ejemplo, si alguien dice que Napoleón Bonaparte es la representación del anticristo, pues ya esto es el historicismo, ya que se cumplió lo del anticristo en Napoleón, y no en el primer siglo o en el siglo XXI. Y la última escuela escatológica, y la más famosa entre cristianos protestantes, lo es la escuela futurista. Esta es la que enseña que todas las cosas que se encuentran en la Biblia con respecto a los tiempos del fin todavía no han ocurrido y deben ocurrir en nuestro futuro hoy en día. Dígase el rapto, la gran tribulación, la gran apostasía y el hombre sin ley, la gran ramera, la abominación que causa desolación y, por supuesto, la llegada del anticristo. Todo esto ocurrirá en nuestro futuro, porque según esta postura, todavía no ha ocurrido. Ahora, esas escuelas no están solas, sino que vienen acompañadas de una subcategoría escatológica conocidas como las posturas mileniales. Como dice el nombre, estas posturas están relacionadas con el reino milenial de Cristo que aparece en Apocalipsis capítulo 20. La primera postura y la más famosa el día de hoy lo es el premilenialismo. Esta postura está en la escuela futurista, ya que cree en que todas las profecías sobre el fin de los tiempos son futuras, no solo a los autores de la Biblia, sino a nosotros también en el siglo XXI. Pero esta postura se divide en dos campos, el premilenialismo histórico y el de mayor fama, el premilenialismo dispensacional. Y aunque existen varias diferencias entre ambos, para efectos de este video, la diferencia más importante de la que hablaremos tiene que ver con respecto a cuándo comenzará el milenio de Cristo en la tierra. ¿Será antes de la tribulación,
a mitad de la tribulación o después de la tribulación. Recordemos que los premilenialistas creen que Jesús todavía no está reinando en la tierra. Así que el premilenialismo histórico, cuyo origen data al segundo siglo con varios de los padres apostólicos como Ireneo, cree que el rapto de la iglesia será uno post-tribulacional. O sea, que la iglesia pasará por la gran tribulación del anticristo y luego será raptada. Pero este rapto no será para irse al cielo, sino que serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire y luego descenderán todos a la tierra a comenzar el reino terrenal de 1000 años de Cristo. Y algunos de los versos que utilizan para defender esta postura del arrebatamiento lo es 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 al 17, que dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Otro verso que usan para defender un rapto post-tribulacional lo es 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 al 4, que dice: no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros. Que digan: ya llegó el día del Señor, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Este texto deja claro que antes de que el Señor venga, primero tiene que haber una rebelión contra Dios, una gran apostasía, y también se tiene que revelar este hombre sin ley, el cual se apoderará del templo de Dios. Basado en esto, los premileniales históricos creen que tiene que haber un tercer templo para que este hombre sin ley pueda apoderarse de él. Otros creen que habla del templo del Espíritu Santo, que somos nosotros los cristianos. Pero no importa cuál sea, aún así, todo esto es algo futuro a nosotros. Por otro lado, tenemos el premilenialismo dispensacional, el cual tiene sus orígenes en el siglo XIX con John Nelson Darby y personas como Dwight Moody y Cyrus Scofield. Esta postura también es futurista, pero coloca el rapto antes de la tribulación. O sea, que la iglesia no pasa por la persecución del anticristo, y cuando habla del anticristo persiguiendo a los santos por 42 meses, se refiere a aquellos que no estaban firmes y por tal razón se quedaron en el rapto. Pero estos tendrán una segunda oportunidad de ser salvos según esta postura. Más adelante, al final de la tribulación, Jesús vendrá nuevamente, esta vez con todos sus santos, y destruirá a la bestia para comenzar un reino de 1000 años en la tierra. Así que en esta postura dispensacional, Cristo no viene 2 veces, sino que viene 3 veces. La primera en el primer siglo, la segunda al comienzo de la tribulación para rescatar a su iglesia del anticristo y llevárselos al cielo, y la tercera al final de la tribulación para destruir al enemigo y reinar por 1000 años en la tierra con su pueblo. Y algunos de los pasajes que utilizan para defender sus posturas lo son 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versos 9 y 10, que dicen: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Y Apocalipsis capítulo 3 verso 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Con estos textos, los dispensacionales pretenden hacernos creer que el rapto será uno pretribulacional. Pasando a la próxima postura, tenemos el amilenialismo. La letra A es una negación, así que se está negando el milenio. Los amilenialistas comparten la misma postura que los postmileniales, la cual dice que el milenio en realidad no será de 1000 años, sino que será un tiempo simbólico entre el comienzo de la edad de la iglesia y el día de la resurrección. Así que el milenio no será terrenal, sino que será espiritual, donde Jesús reinará en el cielo con los santos que están allá presentes. Pero el amilenialismo también tiene 2 divisiones, el amilenialismo optimista y el pesimista. El pesimista cree básicamente lo mismo que los premileniales,
que todo se irá poniendo peor y que la iglesia seguirá perdiendo terreno hasta que venga Cristo. Pero los amileniales no ven un futuro anticristo, ni una gran tribulación, ni nada de eso en el futuro, ya que son de la escuela preterista parcial. O sea que creen que todas las profecías de Apocalipsis se cumplieron y se están cumpliendo espiritualmente en el cielo, excepto el regreso del Señor, la cual será física y real. En la posición optimista, los amileniales creen que la iglesia seguirá en el estado que está hoy, con el dominio que tiene hoy y los cristianos que tiene hoy. O sea que no habrá un futuro oscuro, pero tampoco la situación mejorará. Y demás está decir que estas son explicaciones breves de cada postura, ya que podíamos estar horas hablando de cada una. Así que ahora, hablemos de la postura responsable por la existencia de este video. Hablemos sobre el postmilenialismo y el mensaje de esperanza para el futuro. El postmilenialismo tiene sus inicios en el tercer siglo, con varios padres de la iglesia, como Atanasio y Agustín, los cuales encontraban un mensaje de paz para el futuro en la escatología bíblica. Más adelante, la postura fue impulsada por cristianos como Jonathan Edwards, John Owen y Charles Hodge, y a pesar de ser futuristas, estas personas reconocían que el final sería con la iglesia triunfando y no con el enemigo derrotando al cuerpo de Cristo. El postmilenialismo también se divide en dos subcategorías, el postmilenialismo clásico y el contemporáneo. Cabe señalar que la mayoría de los que creen en la postura clásica ya están muertos y solo quedan algunos pocos que la defienden. Esta postura es de la escuela futurista y dice que Cristo regresará físicamente a la tierra al final del milenio y no al principio como dice su nombre. En algún momento de la historia, la iglesia iniciará el reino de Jesús, donde todo mejorará por exactamente 1000 años, y luego viene Cristo a destruir al maligno y reinar para siempre. Y esto simplemente no hace ningún sentido con respecto al texto bíblico, y por tal razón, esta postura ha sido rechazada por el 99% de sus seguidores. Así que, veamos la postura postmilenial contemporánea. Esta es la postura que todo postmilenial apoya, porque es la única de las dos que realmente toma la esencia de las escrituras y las aplica correctamente a lo que se vivió en el pasado y lo que se vive en el presente. Esta postura pertenece a la escuela preterista, o sea que todo lo que está escrito en Apocalipsis y Daniel, etc., todo se cumplió, excepto la resurrección y la segunda venida física de Jesús. El postmilenialismo enseña que Jesús vino a traer salvación a los inocentes y destrucción a los judíos que le robaban en las ofrendas y mataban a los profetas y a los santos en Jerusalén, justo como nos dijo el profeta Malaquías en todo el capítulo 3 de su libro, y como nos dice Jesús en Mateo 23, donde acusa a los fariseos. Cuando Cristo caminaba por las calles de Israel, su mensaje era simple: el reino de Dios está aquí. Y su mensaje debía ser predicado en todas las ciudades, como nos dice Lucas capítulo 4, versos 43. ¿Qué dice? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En Mateo 4:17 dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y en Marcos capítulo 1 verso 15 dice: el tiempo fijado se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas noticias. Y a veces Jesús parecía decir que el reino ya estaba aquí entre nosotros. En Lucas 17, capítulo 20 dice: los fariseos le preguntan a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, y Jesús les contesta: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes, refiriéndose a él mismo. Juan el Bautista también decía que el reino de Dios estaba cerca. En Mateo capítulo 3 verso 10 dijo: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Así que el ministerio de Jesús fue basado en la predicación del reino. Es en este mensaje donde se encuentran las buenas noticias de Jesús, ya que solo arrepintiéndote y poniendo tu confianza en él es que podrás ser parte del reino de Dios, que en esos días ya estaba entre ellos, como dice Juan capítulo 3 verso 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo
no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y esta es la enseñanza principal del postmilenialismo, que Cristo está reinando hoy en el cielo y en la tierra, y no que está reinando en el cielo espiritualmente, pero no en la tierra, como dicen los amilenialistas, o que vendrá a reinar a la tierra por 1000 años después de una gran tribulación, como dicen los premilenialistas. Y de esto tenemos evidencia en toda la Biblia. En el libro de Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Esta visión de Daniel nos muestra cómo Jesús, en su ascenso al cielo, recibiría dominio, gloria y reino, para que todas las naciones le sirvan, y su dominio sería eterno, y su reino no sería destruido. Así que su reinado comenzó el día que ascendió al cielo, y no en el futuro, después de una gran tribulación. Y su reinado también es en la tierra, porque dice que todo pueblo y nación le servirá. Pablo nos confirma esto en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 19 al 22, que dice: Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ahí está. Jesús está reinando desde el trono de David en el cielo y en la tierra, hoy y no en el futuro. Pero los futuristas creen que el reino de Dios llegará como un rayo en un abrir y cerrar de ojos, en todo su esplendor y poder. Pero esto no puede estar más lejos de la verdad. El mismo Cristo dice lo contrario en el libro de Mateo, capítulo 13, versos 31 al 33, cuando dijo: Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Jesús nos deja claro en estas parábolas que el reino de los cielos es como un grano de mostaza o una porción de levadura, o sea, que empieza pequeño, pero poco a poco va creciendo hasta cubrir toda la tierra. Y esto lo encontramos por todas las escrituras. En Daniel capítulo 2, versos 35 al 36, el profeta está interpretándole un sueño al rey Nabucodonosor, quien soñó con una estatua hecha de diferentes materiales. Y Daniel le dice: Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Luego, en el verso 44, nos dice que es esa piedra. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. El reino de Jesús vendría a ponerle fin a todos los reinos de la época, los cuales estaban manifestados en Roma. Y luego, su propio reino pasaría de una piedra pequeña hasta un gran monte que cubriría toda la tierra y duraría para siempre. En Isaías capítulo 2, versos 2 al 4, En los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido, como el más alto de los montes se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor.
Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Aquí nos dice el profeta que el reino de Jesús se levantará por encima de toda la tierra. Esto es un proceso que lleva tiempo y como evidencia te dice lo que ocurrirá al final cuando el reino esté totalmente establecido. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Todos seremos cristianos y amaremos al Señor. Pero mientras el reino sigue creciendo, dice el verso 4 que Él juzgará las naciones y será árbitro de muchos pueblos. A medida que el reino crece, el Señor irá juzgando pueblos. Los que no se sometan pasarán por juicio, mientras que defenderá a los que son atropellados. Si en realidad el reino de Cristo será después de una tribulación, pues ¿para qué hace falta que juzgue las naciones si ya todas estarán sometidas bajo su poder? Por tal razón, su reino es ahora y su dominio se expande cada día más y más. Esto mismo podemos ver en Isaías 43, versos 1 al 4, que dice: Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará ni gritará ni alzará su voz por las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. ¡Wow! ¡Qué increíble profecía! El Señor nos muestra en este pasaje cómo Jesús, una vez comience su reino, empezará por llevar justicia a las naciones, sometiéndolas a sí mismo una por una. Pero al final está la mejor parte, que no descansará hasta implantar la justicia en la tierra. O sea que tardará en poner justicia. Pero si en realidad Cristo comenzara a reinar en un reino milenial después de la tribulación, como dicen los futuristas premileniales, pues no hace sentido que trabaje duro para implantar la justicia, ya que todo llegará como ladrón en la noche. Pero eso no es lo que dice el texto, ¿cierto? El texto dice que no descansará hasta que se implante justicia, que su reino crecerá y crecerá hasta cubrir toda la tierra. Por eso dice que las costas lejanas esperan su ley, porque el reino no llegará de inmediato, sino que después que llegase, tardará en cubrir la tierra. Si fuese a llegar de inmediato, pues no haría falta que las costas esperen. Pero de nuevo, el texto dice lo contrario. Los salmos también nos afirman que el reino de Jesús sería uno que comenzaría pequeño y se expandería por todo el planeta poco a poco. Veamos lo que dice el Salmo 72, versos 7 al 11. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. El principio de este texto es clave, ya que dice: florecerá en sus días justicia. O sea que no será algo que ocurra de inmediato, sino que tardará en florecer y al culminar todas las naciones le servirán. Y tampoco puede ser un reino de 1000 años, porque dice que su reino florecerá hasta que no haya luna. O sea, para siempre. El segundo salmo también habla del futuro reino mesiánico que tendría Jesús en la tierra y en el cielo. Salmos capítulo 2, versos 1 al 12. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este salmo es poderoso para describir el reino eterno de Jesús en la postura postmilenial. El Señor dice que ha puesto a su rey sobre Sion, su santo monte, refiriéndose a Jesús reinando sobre toda la tierra. Y le dice que le pida y Él le dará por herencia las naciones y como posesión los confines de la tierra. O sea que su reino se extenderá por todo el planeta, pero no será todo al mismo tiempo en algún punto en el siglo XXI, sino que dice que Él quebrantará a sus enemigos con vara de hierro. O sea que será un proceso largo, donde el reino del Señor irá sometiendo a las naciones bajo los pies de Cristo, una por una. Y esto lo hemos visto ocurrir poco a poco, desde que Jesús comenzó su reino en el primer siglo hasta el día de hoy, donde su reino se ha ido esparciendo por toda la tierra y donde cada día más llegan más personas a sus pies. Pero la mejor parte está a lo último del Salmo, donde el Señor le advierte a las personas a que honren al Hijo para que no se enoje y se inflame de pronto su ira. Y esto lo hemos visto pasar bastante a través de toda la historia, donde el Señor se enoja con los pueblos y pasa juicio sobre ellos, destruyéndolos al momento. Esto hace aún más obvio el hecho de que el reino de Jesús no llegará en el futuro como un relámpago, sino que será un proceso lento donde habrán enemigos que someter y derrotar. Habrán altas y bajas, pero al final su reino prosperará por encima de todos los demás y durará para siempre. Pero ya sé que algunos de ustedes dirán que este salmo habla de David y no de Jesús, y que el hijo al que se refiere es Salomón y no Jesús. Pero tristemente la Biblia los refuta. En el libro de Hechos capítulo 13 versos 32 al 35 dice: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Aquí está usando el segundo salmo que acabamos de leer para hablar de Jesús y no de David. En Hebreos capítulo 1 versos 5 y 8 dice Dios a Jesús: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, usando el segundo salmo. Pero con respecto al hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Claramente podemos ver al autor de los Hebreos utilizando el segundo salmo y el salmo 45 para decir que Dios estaba diciéndole esas cosas no a David, no a Salomón, sino que a Jesús, porque Jesús es su hijo y a él es a quien Dios ha engendrado. Y luego el padre le dice al hijo: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, no por mil años. También lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 5 verso 5, que dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Una vez más aparece el segundo salmo en el Nuevo Testamento diciéndonos que ese hijo es Jesús y no David. Así que el segundo salmo es un salmo mesiánico, el cual dice que cuando el reino de Jesús sea establecido, durará para siempre. Y el reino de Jesús se estableció en el día en que ascendió al anciano de días, como dijo Daniel. En Hechos capítulo 4 versos 26 y 27 también se usa el segundo salmo para demostrar que es Jesús el ungido que aparece ahí y no David. Y dice: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos?
Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo a quien ungiste. Creo que más claro no puede estar. El segundo salmo es un salmo mesiánico que habla del advenimiento de Cristo para establecer su reino eterno. Un reino el cual tendrá que someter a sus enemigos a sus pies poco a poco y no en un abrir y cerrar de ojos, como creen la mayoría de futuristas. Pero este no es el único salmo que nos habla de eso. En el Salmo 110 vemos a Dios Padre hablándole a Jesús y le dice: así dijo el Señor a mi Señor, dice David, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará en las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá en un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! Y lo mejor de todo es que ya se cumplió. Podemos ver que Dios le dice a Jesús: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se recuerdan en la visión de Daniel 7 sobre el Hijo del Hombre subiendo hasta el anciano de días? Esto es exactamente lo que pasó cuando Jesús ascendió al cielo. Comenzó a reinar a la diestra del Padre sobre el cielo y la tierra en el trono de David. Pero no en un reino que llegó de golpe destruyendo a todo maligno en un segundo, como creen los premilenialistas, sino que paso a paso, el reino de Dios ha ido sometiendo al mundo a su justicia y ha ido poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. El segundo verso lo deja aún más claro. Domina en medio de tus enemigos. Si los futuristas tienen razón, pues no habrá enemigos a los que dominar, porque el reino vendrá como un relámpago, con un abrir y cerrar de ojos, y con una bomba nuclear que solo destruirá a los enemigos de Cristo en un solo segundo. Pero la Biblia dice lo contrario. El reino del Señor irá conquistando tierras y naciones poco a poco. Pero la mejor parte de este salmo está a lo último. Y esta es la mejor evidencia de que el reino de Jesús es uno gradual y no uno que llegará de inmediato. Y dice el verso 7: beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Aquí podemos ver que poéticamente se nos está diciendo que Jesús no se cansará de batallar y de someter a sus enemigos a sus pies en su reino, sino que cobrará nuevas fuerzas para seguir luchando hasta que someta a toda nación bajo sus pies. La evidencia es irrefutable. Pero nuevamente, ya sé que algunos de ustedes dirán que este Salmo 110 no es sobre Jesús, sino que es de David hablando de Salomón. Pero nuevamente les digo que se equivocan. En Hechos capítulo 2, versos 34 al 36 dice: David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Aquí el apóstol usa el Salmo 110 para explicarle a los judíos que el Señor de David no es Salomón, sino que es Jesús. Pero si no me quieren creer a mí, pues veamos si le creen al mismo Jesús. En el libro de Mateo capítulo 22, versos 41 al 45, dice: mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo?
¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? El mismo Jesús los corrige y les deja saber que en el Salmo 110, cuando el Padre habla con el Señor de David, este Señor no es Salomón ni ningún otro de los hijos de sangre de David, sino que es el mismo Jesús. Lo mismo ocurre en 2 Samuel capítulo 7, versos 12 al 16, donde el Señor le dice a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí al parecer está hablando de Salomón. Le edificará casa, hará mal, etc. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Aquí vemos que Dios levantará a uno después de David, que será de sus entrañas. Y esto lleva al lector a creer que se refiere a Salomón. Pero vemos que el trono de esta persona será estable eternamente. Y hoy en día no existe el trono de Salomón, no existe ni un templo. Y eso es porque el trono de David, que tanto se menciona en las Escrituras, no es más que el mismo trono de Jesús, en donde él reina a la diestra del Padre hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y su reino será eterno. Así que este no es Salomón. Pero ya siento que los oigo a través de la pantalla diciendo, pero Dimensión, ¿cómo te atreves a decir que el reino de Dios está entre nosotros cuando todo está de mal en peor? Solo mira a tu alrededor. En tu postura todo se va poniendo bien, pero en la realidad yo solo veo caos y un futuro oscuro para la iglesia y para el mundo. La corrupción, las injusticias, la pobreza, los asesinatos, el genocidio, el aborto, el sufrimiento, la aceptación de las cosas malas como si fueran buenas y de las cosas buenas como si fueran malas. Tu postura simplemente no encaja con lo que dice Apocalipsis sobre el reino milenial de Jesús. Bueno, hay varias cosas ahí y con gusto te las contesto. Lo primero es que en mi postura postmilenial no creemos que todo se irá poniendo mejor y mejor sin problema alguno, donde solo habrá más y más paz a medida que el tiempo pasa, como dice el pastor reformado John MacArthur cuando critica el postmilenialismo. No, mi postura dice que al final del milenio Jesús regresará a encontrar un mundo totalmente cristianizado. Pero entre medio del principio y el final del milenio ocurrirán todo tipo de cosas horrendas, como también ocurrirán cosas buenas. Veámoslo como esta gráfica, en donde la línea sube y baja a medida que pasa el tiempo. Hay veces que está arriba y todo está muy bien, y la civilización prospera, y hay veces que está abajo donde todo está muy mal, corrupción, persecución y censura de cristianos, guerras y dictaduras alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Pero ya sea que suba o que baje, la tendencia es a subir. Un problema que tienen los detractores de esta postura es que están viendo la edad de la iglesia en medidas pequeñas de 10 a 20 años. Pero si la miden en pedazos de 500 años, la cosa cambia y se dan cuenta que las cosas sí han ido mejorando. Piénsalo bien, ¿en qué era cristiana te gustaría vivir? ¿En el 2021 o en el 1521? ¿En el 1521 o en el 1021? ¿En el 1021 o en el 521? ¿En el 521 o en el primer siglo? Es más que obvio que mientras más descendemos en la línea del tiempo, peor es la situación en la iglesia cristiana. Y esto aplica al ascenso moral también. Hoy la sociedad acepta el homosexualismo como algo normal.
pero 500 años atrás habían reyes cometiendo incesto en su propia familia y normalizándolo en la población también. Y 500 años antes de eso, habían civilizaciones enteras sacrificando a su propia gente para mantener a sus dioses contentos. Y 500 años antes, había persecución de cristianos en muchos lugares del mundo. Y en el primer siglo detestaban y mataron al mismo Cristo. Y antes de Cristo, habían culturas completas matando a sus propios niños en el fuego a cambio de beneficios y misericordia de sus dioses, etcétera, etcétera. Así que como pueden ver, la época cristiana siempre ha pasado por altas y bajas. Pero sin duda alguna, hoy estamos en el mejor momento para ser un cristiano. Solo que tristemente usted y yo nos encontramos en la parte baja de la línea del tiempo. Y seguirá bajando. Habrán censuras y todo tipo de aberraciones surgiendo a diestra y siniestra. Nos enfrentaremos a otra era oscura en la época del cristianismo. Pero por suerte, la luz siempre brilla al final y Jesús siempre se mantiene fiel. La segunda cosa que tengo que decir es que sí es cierto que hay mucho sufrimiento y dolor, pero mientras hayan enemigos de Jesús en su reino, también habrá dolor e injusticias. Solo cuando el Señor ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, ahí es que se acabará el dolor y el pecado. Pero me parece aún más increíble que en la postura futurista crean que Jesús vendrá a reinar 1000 años literales en la tierra, en donde no habrá muerte ni pecado. Eso simplemente no hace sentido, ya que al final de ese milenio se tiene que liberar a Satanás para que tiente las naciones de nuevo. Esto tampoco hace sentido. ¿Para qué librarlo si ya estaba atrapado? Y luego creen que al final de todo, Dios creará una tierra nueva y un cielo nuevo, y que descenderá una ciudad mágica del cielo, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuevamente, la Biblia los refuta. No importa si creen que en el milenio literal de 1000 años habrá muerte o no. No importa si creen que al final de todo Dios creará una nueva tierra y un nuevo cielo, etcétera, etcétera. De todos modos, están equivocados. ¿Acaso no sabían que en su nuevo cielo y la nueva tierra habrá muerte? Sí, así como lo oyen. Isaías 65, versos 17 y 20. Dice: presten atención que estoy por crear un cielo nuevo, una tierra nueva. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Ahí lo tienen. Si la nueva tierra y el nuevo cielo es el estado eterno del que tanto hablan después de la tribulación y el reino milenial de Jesús, pues ¿por qué habrá muerte? Y no solo eso, ¿sabían que en la nueva tierra y el nuevo cielo también habrá evangelización? Así como lo oyen. En Isaías 66:19 dice: y algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones, a Tarsis, Pul, Lidia, famosa por sus arqueros, Tubal y Grecia, y a las costas lejanas que no han oído hablar de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. ¿Lo ven? La nueva tierra y el nuevo cielo de Isaías y de Apocalipsis no es algo que el Señor creará al final del tiempo, sino que se refiere al reino triunfante de Cristo sobre la tierra. El mismo reino que va apoderándose cada vez más y más de todas las naciones y que va sometiendo más y más a sus enemigos. Un reino que cuando esté en su mejor momento, los que lleguen a 100 años serán considerados jóvenes. Pero todavía no estamos ahí, ¿cierto? Nuestra expectativa de vida ha aumentado a 80 años, pero en el primer siglo era de 30 a 40. O sea que vamos progresando a medida que el reino se va expandiendo. La tecnología y la medicina sigue floreciendo y llegará el día que erradicaremos todas las enfermedades adversas que nos quitan la vida y todos podremos vivir en el mundo y el espacio hasta más de los 100 años de edad. Y ya sé que algunos de ustedes usarán la clásica excusa de que este mundo no le pertenece a Jesús porque la palabra dice que el Dios de este mundo es el diablo. Y con mucho respeto, les pido que lean bien sus Biblias, porque el enemigo es el Dios de este mundo para los que no quieren creer en Jesús, pero no para los cristianos. Y esto gracias a Jesús, que con su muerte en la cruz
le puso fin al imperio del diablo sobre las naciones, como dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte el que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. O como dice Lucas 11, 22, pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. O como dice Colosenses 2, 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Lo ven? Claramente la Biblia nos deja saber que Jesús se deshizo del diablo en la cruz, que lo ató completamente y que triunfó e hizo un espectáculo público de ellos. ¿Lo ven? Esto no significa que mató al diablo, sino que destruyó su dominio sobre el mundo. Por eso Apocalipsis 20, 1 y 2 dice: Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1,000 años. Aquí el ángel es Jesús. Y no, Jesús no es un ángel. Pero esto es simbólico, recuerden. Jesús ata al diablo, o mejor dicho, destruye su poder sobre el mundo y lo deja debilitado, a tal punto que Satanás solo puede operar sobre los que rechazan a Jesús. Sobre los cristianos, solo puede tentarlos y tirarles sus dardos de fuego. Pero ya no puede poseerlos como hizo con Judas, ni subir a la presencia de Dios como hizo en el libro de Job, capítulo 1. Así que esas excusas del diablo tampoco le servirá a los futuristas aquí. Así que hermanos, la postura postmilenial es la única que te ofrece un mensaje de esperanza para el futuro. Pero Dimensión, ¿acaso se te olvida que Apocalipsis habla del anticristo que vendrá, de la gran ramera, de los cuatro jinetes, de la marca de la bestia y de muchas otras cosas que todavía no han ocurrido? Así que tu postura está mal y punto. Bueno, tú dices que no ha ocurrido, pero recuerda que esta postura es una preterista. O sea que creemos que todo lo que dice en la Biblia se cumplió, excepto por la segunda venida física de Jesús a resucitar a sus santos. Pero todo lo demás sí se cumplió y se está cumpliendo. Y se cumplió en el primer siglo con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Por ejemplo, la bestia de Apocalipsis 13 es Roma, con los emperadores como sus representantes. La gran ramera de Apocalipsis 16 en adelante es Jerusalén. Los dos testigos son los judíos y los gentiles. Los 144,000 son el pueblo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos algunos videos explicando todo esto. Si tienen dudas, les recomiendo que lo vean. Como este de la marca de la bestia, que deja claro cuál es la bestia y cuál es su marca. Pero ya sé que tienen muchos otros versos para refutar esta postura, como 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde aparece el hombre sin ley, Daniel 12 y la resurrección de los muertos, la guerra de Armagedón, y Gog y Magog, etcétera, etcétera. Y ténganlo por seguro que todo esto ocurrió en el primer siglo. Y la historia nos da la evidencia. Así que tranquilos, que todas estas objeciones tendrán su propio video en el futuro. Así que hermanos, para finalizar, quiero dejarlos con estos versos bíblicos que hablan de la esperanza que nos espera. Yo sé que los premilenialistas y futuristas en general esperan un mundo devastado, un mundo tan corrompido que solo el mismo Cristo podrá salvar a la iglesia. Y con mucho amor les digo que este no es el mensaje del Evangelio. Este no fue el propósito de Dios al crear al hombre. El mismo Jesús dijo en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. La gran tribulación, el anticristo, todo esto parece un plan macabro para condenar al mundo, donde muchos se pierden y pocos se salvan. Pero tengan por seguro que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios que quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos se salven, y no uno que permite que el pecado arruine a su hermosa creación. Por eso, Dios le dijo a Abraham en Génesis 2, versículo 3, Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti
serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Pablo lo asegura en Gálatas capítulo 3, verso 8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Ya Dios tenía planificado justificar al mundo por medio de la fe en su Hijo, y por lo tanto, nos asegura que todas las naciones serán bendecidas. Y no que todas las naciones odiarán a la iglesia y que Dios tendrá que rescatarnos para que no seamos destruidos por el anticristo y sus seguidores. Ese no es el mensaje de Dios para su creación. En el Salmo 22, versículo 28 dice: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Y el Salmo 67, verso 7 dice: Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Y el Salmo 89, verso 4 dice: estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones, hablando de Jesús. Y en el verso 27 y 29 del mismo capítulo dice: yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Mi amor por él será siempre constante y mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre, mientras el cielo exista. Y en los versos 36 y 37, su descendencia vivirá por siempre, su trono durará como el sol en mi presencia, como la luna, fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. O en Isaías capítulo 11, verso 9, no harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. O en Hebreos 18, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y muchos textos más. O sea que todo lo que vemos aquí, en todos estos textos, nos habla de un reino eterno, un reino que florecerá y crecerá y someterá a todos sus enemigos debajo de sus pies hasta que por fin reine completamente sobre la tierra, para siempre. Y no de un reino milenial, el cual terminará en guerra, en muerte, en tentación y en pecado. Y para defender esta postura existen muchos textos más. Pero esto no solo lo creemos los postmilenialistas del siglo XXI, sino que los cristianos del primer siglo lo creían también. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 17, verso 7. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. El reinado de Cristo sobre los cielos y la tierra era evidente desde el momento en que resucitó y ascendió al cielo. ¿Qué mejor esperanza que saber que nuestro Dios reina y reinará por siempre? Justo como dice Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía se reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Increíble. El Señor Jesús es el Padre eterno, no el Padre de mil años, sino que eterno. Y su reino es por los siglos de los siglos, no por mil años. ¿Qué mejor esperanza que esa? Pero hermanos, no podemos descansar ni desmayarnos. El reino de los cielos no crece por sí solo. Jesús no domina a sus enemigos él solo, sino que lo hace a través de su cuerpo. Nosotros, la iglesia, la nueva Jerusalén, la Santa Madre, nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de hacer que este reino continúe floreciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy.
Y si te sientes desanimado por toda la corrupción y todo el pecado e injusticia que hay hoy, pues no te preocupes. Compara nuestra situación actual con la situación del primer siglo. Los cristianos eran perseguidos en todo el mundo, de pueblo en pueblo. Nadie los quería, pero aún así perseveraron y triunfaron. Solo miren hacia el pasado y vean todo lo que hemos logrado. El cristianismo viene en tiempos oscuros. Habrá mucho sufrimiento, pero nada de esto será en vano, porque el reino crecerá a tal grado que llegará el día en algunos miles de años que dirán que nosotros éramos la iglesia primitiva. Sigamos peleando, porque como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 24 al 27, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio y autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Esta es nuestra esperanza. Luchemos por nuestros hijos, por nuestros nietos y sus hijos. El reino continuará creciendo y nosotros seguiremos obedeciendo aquellas majestuosas palabras. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, dejarme un comentario. Así que Dios los bendiga y nunca olviden que la verdad se encuentra en los secretos.